en común, ojalá 4RD, martes 6 de diciembre. Y en el día de ayer comentábamos los resultados de las elecciones eh, ocurridas el domingo en Austria, donde el candidato progresista Alexander Van Bellen venció al aspirante ultranacionalista del FPO, Norbert Hofer. La victoria de Van der Bellen por un 53%, eh, ha sido calificado como un hecho positivo, aunque evidentemente eh, se observa el avance de esas fuerzas ultranacionalistas dentro de un contexto que afortunadamente tuvo una salida y una opción progresista. El otro aspecto trascendental del domingo fue el no, cómo venció el no en el referéndum de Italia. Cómo ha perdido este referéndum el primer ministro italiano. Y los italianos han expresado un rechazo en masa en la, a las urnas al plan de reforma constitucional apoyado por el primer ministro italiano Matteo Renzi, que ni siquiera esperó al final del recuento para dimitir como había prometido. Un resultado contundente: 59,11% por el no frente a 40,89 por el sí, que se ha interpretado como un plebiscito sobre el liderazgo de Renzi, pero que en realidad consistía en una revesada pregunta para modificar 47 artículos de la Constitución, algo en lo que se oponían partidos de oposición como el Movimiento 5 Estrellas de Bebe Grillo y la Liga del Norte. Ahora vamos a ver específicamente cuál era el aspecto medular de esta reforma constitucional y qué han rechazado exactamente los italianos. La pregunta consistía, ¿aprueba el texto de la hoy constitucional concerniente a la supresión del bicameralismo paritario, la reducción del número de parlamentarios, la contención de los costes de funcionamiento de las instituciones? la supresión del Consejo Nacional de Economía y Laboral y la revisión del título quinto de la parte 2 de la Constitución aprobado por el Parlamento y publicado en la Gaceta Oficial número 88 del 15 de abril. En cuanto a la supresión del bicameralismo perfecto en el caso italiano y esto es importante de todas las reformas que planteaba la consulta, la más relevante es aquella que contempla la supresión del bicameralismo perfecto, rebajando las competencias del Senado hasta convertirlo en un órgano de representación territorial. En Italia, la Cámara de Diputados y el Senado tienen las mismas competencias y, por tanto, las leyes tienen que aprobarse por partida doble, provocando en muchas ocasiones un bloqueo institucional que puede durar meses e incluso años. El resultado es que en los últimos 70 años de democracia se hayan sucedido nada menos que 63 gobiernos. El plan de Renzi para acabar con la ingobernabilidad crónica de Italia pasaba por dos reformas combinadas. En el primer lugar, una nueva ley electoral aprobada en mayo del 2015 bajo el nombre de Itacolum, que contempla un premio de mayoría del 55% de los escaños a la lista que supere el 40% de los votos y en caso de que ninguna formación lo alcanzase en primera convocatoria, una segunda vuelta. El segundo y determinante paso era la reducción del Senado hasta convertirlo en una Cámara casi decorativa. De esta forma, la Cámara de Diputados sería la única que otorgara o denegara la confianza al Gobierno. Los diputados hubieran seguido siendo 630 y se elegirían por sufragio universal como hasta ahora. El segundo aspecto medular es la nueva configuración del Senado y reducción de los costes. La reforma constitucional de Renzi pretendía una reducción drástica del número y de las competencias de los senadores. De los 315 de la actualidad, se pasaría a 95, que no serían elegidos como hasta ahora mediante elección directa de los ciudadanos, sino que 74 serían nombrados por los consejos regionales y 21 por los alcaldes. Estos 95 podrían llegar hasta un centenar si el presidente de la República utilizaba su prerrogativa de elegir hasta 5. Para un mandato de 10 años, los nuevos senadores que solo tendrían competencia legislativa sobre reformas o leyes constitucionales no iban a cobrar un sueldo del Senado, sino que aquel que les correspondiera por sus cargos regionales o municipales, si seguirían, teniendo el derecho a si seguirían teniendo el derecho a la inmunidad parlamentaria. Lo más curioso del asunto es que los nuevos senadores no permanecerían en el cargo toda una legislatura, sino durante el tiempo que durasen sus cargos respectivos en la administración regional o local. Esto provocaría que la entrada y salida de los senadores fuera continua y que pudieran cambiar las mayorías durante la misma legislatura. Desaparecerían además los senadores vitalicios, escogidos hasta ahora por los presidentes de la República, de entre las personalidades que han ilustrado a la patria por sus altísimos méritos en el campo social, científico, artístico y literario. El tercer punto de la propuesta es la supresión del Consejo Nacional de Economía y del Trabajo. Y si se le pregunta a un italiano medio, incluso a un italiano bien informado, ¿qué es el COENEL?, es muy fácil que no tenga ni idea. El Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo es un organismo creado en 1948 con el fin de tender puentes entre la sociedad civil y los gobernantes, pero que con el tiempo se ha ido desdibujando hasta convertirse en un ente irrelevante, aunque muy costoso y casi invisible. De los 64 componentes, 10 son elegidos por el presidente de la República, 8 de ellos y el jefe de gobierno, los otros dos, por su relevancia en los ámbitos de la economía, las ciencias sociales o el derecho. El resto son representantes de los trabajadores, los empresarios y el voluntariado. El coste de este organismo ronda los 20 millones de euros al año. El cuarto aspecto central es la revisión del título quinto de la Constitución. Expresado en Román Paladino, la reforma del Título V pretende reforzar al Estado frente a los entes territoriales, recuperando algunas competencias como energía, infraestructuras estratégicas o protección civil y otorgando incluso a la Cámara de Diputados la capacidad de aprobar leyes en el ámbito de la competencia de las regiones, cuando lo requiera la tutela de la unidad jurídica o económica de la República o el interés nacional. El objetivo de la llamada cláusula de supremacía era adelgazar el enorme sistema burocrático italiano para evitar duplicidades y los tan habituales litigios en los tribunales sobre el ámbito competencial. La reforma además eliminaba 110 provincias una vez que sus funciones hayan ido disminuyendo de forma paulatina. Italia busca de nuevo primer ministro. Luego de la derrota del referéndum del sí y de esta reforma que hemos descrito punto por punto el quinto la quinta elección de nuevo primer ministro en cinco años el cuarto sin pasar por las urnas el rotundo no de los votantes a la reforma constitucional de mateo Renzi que provocara su dimisión instantánea apela de nuevo según los analistas a la creatividad de la política italiana para salir de un bloqueo que asusta a Europa por sus posibles secuelas políticas y económicas. El presidente de la República, Sergio Mattarella, intenta salvaguardar la estabilidad, de ahí que pidiera en el día de ayer a Renzi un aplazamiento de su renuncia hasta que el viernes el gobierno apruebe los presupuestos, algo que Renzi aceptó. La significación del resultado del referéndum es rotunda, sobre todo si se toma en cuenta que la participación fue del 68%, mientras que en las elecciones de Estados Unidos votó el 54% y en el referéndum de Colombia sobre la paz solo el 37%, y que el no a las reformas de Renzi alcanzó el 59,11% de los votos frente a un 40,89%. Los casi 20 puntos de diferencia. Son aún más amargos para Renzi, ya que al contrario que sucedió en el Brexit, los jóvenes votaron por la opción ganadora y en consecuencia no fueron cómplices del cambio. El presidente Mattarella ahora tendrá que buscar un primer ministro y se estima que todo apunta a Pierre-Carlo Padoan, el peso pesado del gobierno de Renzi, el cual de por sí sería, de acuerdo a los analistas, un bálsamo para los nerviosismos. Europeos y financieros. Al mismo tiempo goza en Italia del prestigio suficiente para conjurar ataques furibundos de una oposición que una vez ha salido del escenario público la mayor pieza, Mateo Renzi, tendrá que aplicarse ahora a la tarea de batallar por separado, porque una vez disuelto el frente del No luego de la victoria en el que militaban desde comunistas a posfascistas pasando por ex jefe de gobierno como Máximo Dalena, Silvio Berlusconi o Mario Monti, el asalto al gobierno resulta mucho más complicado. Porque para algunos analistas no hay que dejar de lado que el referéndum de las reformas constitucionales se convirtió en un plebiscito sobre Mateo Renzi y ahora lo perdió dramáticamente. Pero no deja de ser cierto que solo Renzi, frente a todos, logró un 40,89% de los votos. Y aún así, para los analistas, ¿qué líder político sería capaz hoy en Italia de alcanzar un resultado como el que ha alcanzado Mateo Renzi? No parece que Silvio Berlusconi, a sus 80 años convaleciente y una inhabilitación hasta 2019 por delito fiscal, ni tampoco Mateo Salvini, el furibundo jefe de la Liga Norte, Aspirante a convertirse en el sucesor de Berlusconi a fuerza de exabruptos y xenofobia. La mejor opción sería Bebe Grillo y el Movimiento Cinco Estrellas, también de la corriente ultranacionalista. Pese al fiasco de Roma, de acuerdo a los analistas, donde su alcaldesa, la del Movimiento Cinco Estrellas, Virginia Raggi, lleva seis meses en el cargo y aún no ha comenzado a gobernar. Grillo pretende que el Parlamento cambie la ley electoral en tiempo récord y que se convoquen a elecciones. Es el que tiene más posibilidades de capitalizar la consulta. El presidente Mattarella no tendrá otra opción que encontrar un atajo hasta que los italianos puedan elegir a su primer ministro en las urnas. Lo importante en esta coyuntura es ver cómo se van a suceder los acontecimientos a partir de ahora y cuál va a ser la opción de el gobierno de transición y sobre todo cuáles son las repercusiones en el contexto de la política italiana y en el contexto de la situación de Europa, pero esto lo continuaremos analizando mañana en EcoMundo, ojalá 4 RD no le cambie cita cultural.